tiene el oxígeno líquido. El oxígeno líquido tiene una temperatura casi 0 grados Kelvin, como 300 y tantos grados bajo cero. Por lo tanto, no tiene un margen para esperar mucho más que la hora en la cual tiene que salir. Así que o se produce a la hora o se cancela. También por el tema, el momento que tiene que juntarse después con la Estación Espacial Internacional. Ahora, son esta nave, este cohete, lleva una velocidad que es 30 veces la velocidad máxima de un avión comercial. Por lo tanto, tienen que estudiar muy bien la meteorología, el tiempo, la electricidad, los cambios del tipo de aire también. Para poder hacer esto no puede haber ningún error, ¿no? Exacto, hay parámetros, hay alrededor de 20 parámetros y son súper delicados, no es tanto como lo que ve un agricultor o ve un piloto comercial, sino que ve la Klaus, estática, te voy a interrumpir, el campo electromagnético, etc. Te voy a interrumpir, quedan solamente 15 segundos según lo que estamos viendo. Pongamos un poquito el ambiente. Wow. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. Solo 10 segundos, 10, atención. 9, 8, 7, 6, 5, 4, sí, se fue, pues. 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. Un momento histórico, escuchamos los aplausos, un gran episodio en la historia, en el libro de la exploración espacial, y estamos viendo en vivo y en directo desde el Centro Espacial Kennedy cómo el Falcon 9 con dos astronautas al interior de la Crew Dragon, de esta cápsula, de esta nave, van camino a la Estación Espacial Internacional. Este es un momento histórico. Profesor Massa, ¿me puede contar usted que también vio cuando el hombre fue a la Luna? ¿Qué le parece esto? Bueno, me parece extraordinario. Yo estaba cruzando los dedos para que esto ocurriera y para que no tenga ningún problema. Todavía nos queda un rato para que se conecten con la nave espacial, con la Estación Espacial Internacional. Pero hasta aquí seguimos con los dedos cruzados de que esto está muy, muy bien.